Uno de los hechos que más generó impacto tanto en las autoridades como en la ciudadanía en referencia a la incautación del cargamento de droga fue lo manifestado por los miembros del ejército. Así es, Luisa. El comandante del ejército en el municipio de Sonsón manifestó que los transportadores de dicho cargamento le ofrecieron 50 millones de pesos por dejar circular el vehículo por las vías del municipio. Los hechos que sucedieron en un puesto de control del Ejército en la Vereda La Francia, sector La Represa, llamaron la atención a nivel nacional. En donde nos encontramos haciendo la actividad de, de registros y puestos de control, donde al poder retener este vehículo y, y verificando, sabiendo que podía tener una, una unos estupefacientes, eh, unos sujetos. De, de los cuales fueron capturados, eh, me acercan ofreciéndome una suma de dinero eh, a mí y el, y el suboficial que se encontraba acompañándome durante este, estas labores de, de registro y control en, en ese momento. Eh, dando datos ya concretos, eh, ellos venían con la, con la funcionalidad era que dejáramos pasar el vehículo el cual pues estaba cargado con esas drogas. Eh, a un principio nos ofrecieron una cantidad de 20 millones. Al ver que pues, no quisimos hacer, eh, subieron la suma hasta 50 millones de pesos. Las autoridades municipales agradecieron por su parte el trabajo realizado por el Ejército en colaboración con la Policía Nacional. Quiero resaltar, como secretario de Gobierno, hoy alcalde encargado del municipio de Sonzón, el trabajo. Hoy acá nos acompaña el sargento Bosa y el cabo Arrechea, que fueron, digamos, claves y para digamos, tener éxito en este proceso es de reconocer de reconocer esas autoridades la honestidad cierto la transparencia como funcionarios públicos y no dejarse eh, digamos llevar por un peso y es hoy, hoy uno sentir como funcionario que cuenta con personas de este calibre eh, apoyando al municipio de Sansón es muy placentero Primero que todo quiero recalcar que me siento orgulloso de la labor que se está cumpliendo. Igualmente dejar en claro que estamos haciendo un trabajo muy honrado, eh, ante todo teniendo en cuenta los principios y los valores que tenemos en la institución. Por otro lado, los capturados, quienes fueron los que supuestamente ofrecieron el soborno a miembros del ejército, se encuentran con medida intramural en el centro penitenciario y carcelario de Sonsón.